Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, in my hand. In other words, baby, kiss me. Oye, nena, espabilate o llegarás cuando sea de noche, ¿eh? ¡Ya voy! Me preocupa dejarte solo todo el fin de semana. Ah, no sufra por nada, si yo estaré estupendamente. ¿Pero cómo vas a estar bien si no sabes ni freír un huevo? Bueno, pero me has dejado en la nevera comida suficiente como para alimentar a todo un ejército. Pero si solo hay canelones congelados. Sí, pero hay muchos y a mí me encantan tus canelones congelados. Pero si no soportas nada que haya estado congelado. Bueno, venga. Yo creo que si te marchas ahora, llegarás a las 7 a Madrid. Y tu madre aún no le habrá dado tiempo a llamar a todos los hospitales de Madrid para ver si han encontrado un cuerpo parecido al tuyo. ¡Venga! No sé por qué no te vienes conmigo. Con el tiempo que hace que no te ves, seguro que le gustará que estéis las dos solas. De paso, yo aprovecho para trabajar un poco. Venga, date prisa, venga. Pues anda, date prisa tú. Tráeme la maleta de la habitación que yo... Aunque sea ir a descongelarte un canelón. ¡No! Deja estar esos canelones. A mí me encanta chuparlos como si fueran polvos. Ya lo cojo yo. Ah, de acuerdo. Dígame, ¿de la agencia qué? ¿Telecocineras a domicilio? ¿Esta noche? No entiendo nada. Sí, soy yo. ¡Ah! Eso es cosa de mi marido. ¿Que la chica acaba de salir? ¿Que se llama Susana? Sí, me acordaré. Susana. No se preocupe, yo se lo diré. ¿Quién era? De la agencia telecocineras a domicilio. Ah, perfecto. Dicen que la chica acaba de salir. Muy bien. Así que te encantan mis canelones congelados. Bien, creo que debería contártelo todo, ¿verdad? Hombre, sería un detalle por tu parte. Bien. Siéntate. Verás. A ver. Es que esta noche no estaré solo. ¿Ah, no? No. Eso ya lo había adivinado. No, te equivocas. Es que me llamó Fran. ¿Fran? Sí, regresó ayer por la noche de un viaje de negocios de Nueva York, pero con esto del cambio horario está totalmente despistado. Nos preguntó si teníamos planes para este fin de semana. A ver, ¿de qué Fran me estás hablando? El único Fran que conocemos. Mi amigo de toda la vida, nuestro padrino de bodas. ¿Y tú has invitado a Fran a venir aquí? Esta noche. No te he dicho nada antes porque sabía que te sabría mal dejarnos a los dos solos. ¿Y se quedará todo el fin de semana? No, solo esta noche. Mañana por la mañana se marchará. Por eso he contratado lo de comidas a domicilio. Ya sabes, beberemos, comeremos, hablaremos del Barça y del Real Madrid. ¿Cuándo llega? Pues debe estar a punto de llegar, ¿eh? Viene de Barcelona en tren. ¡Pero eso es terrible! No, tú no te preocupes por eso. Mientras pasas unos días en casa de tu madre, Fran y yo pasaremos las horas discutiendo de fútbol. Está todo perfectamente organizado. Sí, ya lo veo, ya. Venga, date prisa o la Cruz Roja va a venir a buscarte. Venga, yo te iré acercando el coche, ¿eh? Dígame. Fran, ¿dónde estás? ¿La estación? ¿Pero cómo no me has dicho que vendrías este fin de semana? Yo, ahora mismo a Cuenca, a casa de mi madre. Me podías haber llamado, en Nueva York también hay teléfono. ¿Cuánto vas a tardar? 5 minutos en taxi. Deja que invente algo. No me perdería la ocasión de pasar este fin de semana contigo. Ven tan pronto como puedas. ¿Mamá? Sí, soy yo. No me ha pasado nada. Es solo Fernando que ha cogido la gripe. Y no me gustaría dejarle solo tantos días. ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo fin de semana? No te preocupes, yo te iré llamando. Adiós. Bien, ya está el coche preparado. Acabo de hablar con mi madre, ha cogido la gripe. ¿Qué? Dice que prefiere que lo dejemos para el próximo fin de semana.
El próximo fin de semana. Es perfecto, así estaremos los dos con Fran. No, pero bueno, pero eso no es posible. Tú no puedes dejar a tu madre sola y enferma. Anda, podréis hablar de fútbol tanto como queráis. Pero una mujer con esa edad y con gripe. Mi hermana Dolores la atenderá perfectamente. Y ahora llamaré a la agencia para decir que seremos tres. ¡No! ¡No hace falta que nos llame! Pero deberán saber que somos uno más. No, si ya lo saben. No, que no les importa si es que yo debía de ir a hacer la compra. Pues muy bien, iremos los dos. No, yo iré al pueblo a comprar algo especial, Ay, la cocinera esa que querías, que os preparara unos deliciosos canelones congelados. No, por eso compraré algo especial, Pues venga, yo te acompañaré. No, yo sí... ¿Qué te pasa? Nada, si yo estoy encantado que te quedes. ¿O es que hay algo que no me has contado? Bueno, sin embargo, que a mí no me gusta todo eso de cambio de planes, así no estoy muy acostumbrado. Pues, ¿qué te parece? Si para irte acostumbrando me vuelves a llevar la maleta y el equipaje a la habitación y yo iré a la cocina a prepararla para cuando llegue la chica. Sí, claro que sí. Oye, pero ¿estás del todo segura de que tu madre no te necesita? Absolutamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Qué suerte, ¿verdad? A propósito, acaba de llamar Fran. Dice que ya ha llegado. ¡Ah, muy bien! Somewhere in your dream, let my lips come close to you. ¿Y Fernando dónde está? Dentro. ¿Y tu madre? En Cuenca, con Dolores. ¿Y eso? Dolores, mi hermana. ¿Y dónde estarás esta noche? Aquí contigo. Esto es una locura. Oye, que te ha invitado él, no yo. Tendremos que tener mucho cuidado. Lo tendremos. He venido solo por ti. ¡Querida! ¡Vaya! ¡Hola, hola! ¡Ya he llegado! ¡Sí! ¡Ahora mismo acabo de abrir la puerta! ¿Qué tal por Nueva York? Muy bien. Me alegro mucho de volverte a ver, ¿eh? Gracias por la invitación. Es que si no lo hacemos así, no hay manera de verte. Hace mucho tiempo que no te veía. Sí, es que soy tan amable. Oye, tenéis una casa muy acogedora. Ah, ¿aún no la habías visto? Pues no. Ah, bueno, va. Es demasiado pequeña, pero es ideal para pasar los fines de semana. Ajá. Está a menos de una hora de Madrid. Ah, muy bien. Y Mercedes, que tiene muy buen gusto, la ha decorado. Sí, es que tiene unas manos tan delicadas. Y muy buen ojo, ¿eh? Sí, unos ojos maravillosos. Oye, querida, ¿tú has pensado en qué habitación puede dormir? Más o menos. Mira, yo creo que puedes escoger entre esta y esta otra. Pues yo creo que esta me irá bien. ¿Estás del todo seguro? Sí, porque sí. Es que esta habitación es... No, ¿por qué no? Esta seguro que me va bien. Bueno, es que es el gallinero. ¿El gallinero? Sí, verás, aquí esta casa antes de hacer la reforma era una granja. Esto era el granero. Nosotros pusimos el dormitorio en el pajá. La cocina era la vaqueriza. El comedor, la cuadra. Y esta otra habitación, la porqueriza. ¡Oh, la porqueriza! Pues me alegro de no haberla cogido. Esta es más bonita y tiene la cama mucho más grande. Pues vaya, vaya con la granja, ¿eh? Esta noche no cierres la puerta con llave. ¿Decías algo? Que ya ves que deberíamos darnos prisa para hacer la compra, se nos va a hacer de noche. Ah, sí, tienes toda la razón. Tendríamos sí. que hacer una lista. Oye, ¿qué tal cocina la chica esa? Oye, me han dicho que fantásticamente, es un auténtico cordón bleu de hostelería. Vaya, cuando organizas una fiesta no te privas de nada. Bien, es que pensé que como Fran viaja tanto... Bueno. Ya. Venga, date prisa. A mí no me necesitas para nada, ¿eh? Y tanto que te necesito. ¿Y para qué? Para pagar la cuenta. Oh, pero... Y para llevar las bolsas. Ah. Venga, date prisa. ¡Dios mío, qué lío! Oye, pues se ha quedado un gallinero que parece una habitación de invitados. Fran, escúchame. Tenemos un problema por resolver. ¿Eh? Necesito que me ayudes. ¿Qué te pasa? Tómate algo. ¿Ya tan pronto? Es que lo necesitarás.
¿Vodka con tónica, como siempre? Sí, con mucha tónica. ¡Ay, ese Frank, eh! El mismo de siempre, ¿verdad? Y, oye, Frank, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿Unos 25 años o así? Pues sí, más o menos. Y aunque últimamente no nos vemos mucho, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y la verdad, que tú seas un maldito culé y yo que sea un merengue con una moral de hierro, sí. Eso no quiere decir que dejemos de ser muy buenos amigos, pero ¿verdad? No, hombre, claro que no. Y los muy buenos amigos están para ayudarse entre sí cuando tienen algún problema, ¿verdad? Oye, ¿me quieres explicar ya cuál es tu problema? Verá, Frank, agárrate fuerte, que esto no te lo esperas. Oye, ¿empiezas a preocuparme? Sí, verás, hay una cosa que no sabes sobre este fin de semana. Sí, que por fin el Madrid ganará un partido sin ayudas arbitrales. Déjate de bromas. El caso es que mi mujer no debería haberse quedado. Pues no, pues debía haber ido a ver a su madre a Cuenca y yo debía haberme quedado aquí solo. Pues no te entiendo. ¿Sí, hombre? ¿Sí, qué? Pues que no. ¿Que no qué? Pues que no debía quedarme solo. Ah, sí, claro, porque venía yo. No. Bueno, sí. Bueno, eso también, pero eso llegó mucho más tarde. Bueno, la verdad que me vino de perlas porque así tenía una coartada, ¿eh? ¿Una coartada? Sí. ¿Por qué? Por la razón por la cual no debía quedarme solo. Oye, chico, tú te explicarás de maravilla, pero yo con esto del cambio horario no entiendo nada de nada. Verá, Fran, siéntate, que yo te lo explico ahora. Verá. Verás. Explica. He conocido a una chica. ¿De verdad? Oh, de carne y hueso, es una modelo para caerse de espaldas. ¿De verdad? Y me he enamorado de ella como un adolescente de 14 años. ¿De verdad? Y ella también se ha enamorado de mí. ¿De verdad? Y hace el favor de dejar de decir si es de verdad, porque es muy, muy, muy de verdad. Bueno, lo siento, de verdad. Bueno, pues el caso es que mientras Mercedes pasaba unos días en casa de su madre, Susi, se llama Susi, pues debía pasarnos aquí. ¿Aquí en la granja? Sí, es que es su cumpleaños. Yo lo había organizado para celebrarlo y de repente va esa momia y coge la gripe. ¿La chica? ¿La modelo? No, hombre, no. La madre de Mercedes. Ah. Y por ese motivo no se ha ido a Madrid y ahora estoy metido en un buen lío. Sí, pues estará metido en un buen lío. Oye, ¿me quieres explicar ya de una vez en qué lío estás metido? Utiliza la cabeza, Frank. No, pues no creas que no lo intento, pero es que sigo sin entenderte. Y además es que está a punto de llegar. Debía coger el mismo tren que tú. Pero si es que no puede ser, es que no podía venir. Sí. Pero vamos a ver, si me dijiste que ha cogido la gripe. Sí, pero la madre no, la chica. ¿La chica viene para acá? Sí, que cogía el mismo tren que tú, te lo he dicho. Ah. ¡Ahora lo entiendo! Tú no lo habrás visto, ¿no? Si no la conozco. Es que si lo hubieses visto, es que te acordarías. ¿De verdad? Sí, de verdad, sí. Es lo más cierto que he visto nunca. Quedé en que debía ir a recogerla a la estación. Pues, chico, perdona que te diga, pero te has metido en un buen lío. Y por eso necesito tu ayuda. Pues no sé cómo puedo ayudarte. Verá, Frank, quiero que digas que es tuya. ¿Que es mía? Sí, tu amante. ¿La mía? Sí. No. Sí, Frank. No. Pero, Frank. No. ¿Pero por qué no? Pues porque ya tengo una. Digo, porque no funcionaría. Pero que no hay otra salida, Frank. No puedo hacerlo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no la he visto nunca y aunque la conociera, ¿cómo se lo explico yo a tu mujer? ¿Qué diría Mercedes? ¿Y qué debería decir mi mujer? Pues muchas cosas, digo, que no le puedo decir que es la mía. Pero, vamos a ver, eres una persona adulta y responsable. Y es hora de que tengas una novia como es debido. Pero si ella sabe que yo no tengo ninguna novia. Bueno, pues así le presentas a esta y se entera que tienes una. Y además esto no saldrá de aquí. No puedo hacerlo, es imposible, no puedo hacerlo. Mira, Frank,
Tú has sido nuestro padrino de bodas. ¿Quieres ser ahora el testigo de cómo se hunde un matrimonio? Ah, para eso me has invitado, ¿verdad? Para hacerte tapadera. ¡Hala! Hacemos venir a Fran, que él se coma el marrón, lo ponemos en el corral y cuando convenga, que haga de cubo de basura. Que no es nada de eso. Lo que pasa es que cuando me llamaste pensé que eras mi amigo. Y yo lo que quería es que la conocieras. Es que está la niña, vamos. Eso sí, tú restrégamelo por las narices. Y también pensaba que estaría bien que estuvieras por si nos veía algún vecino. Ah, ¿y eso por qué? Porque así pensarían que estaba contigo. Sí, pues no está. Teléfono. Diga. Hoy. Hola. Susi, ¿eres tú? ¿Sabes quién es? Es Susi. Susi gallinita, sí. ¿Dónde está? ¿Aún estás en la estación? Sí, oiga, gallinita. Sí, no, es que no he podido ir a buscarte porque ha surgido un pequeño problema. Sí, mi mujer Mercedes no se ha ido. Sí. No ha ido a casa de su madre. Ay, no, nada de volverte a Madrid, ¿eh? Nada. Creo que he encontrado una solución. Está todo arreglado. No hay nada arreglado. ¿Tú te acuerdas de mi amigo Fran? Pero si no me conoce, ¿cómo quiere que se acuerde? Sí, gallinita, ese mismo, sí. El que debe pasar el fin de semana con nosotros. No, ni debía ni estaré. Pues mira, me acaba de decir que está absolutamente de acuerdo por hacerse pasar por tu prometido. ¡Que no estoy de acuerdo en nada! Sí, gallinita, date prisa, sí. Sí, cógete un taxi. Y te vienes, y cuando llegues y entres, te echas en sus brazos y te haces pasar por su prometida. Ya verás cómo mi mujer no sospechará nada y podremos pasar un fin de semana estupendo. No. Ay, sí, gallinita, sí, uy, manzanita de aparición, vente rápido, te deseo. No, ya está. Y no. ¿Todo arreglado? No hay nada arreglado. Pero bueno, ¿tan grave es pedirle a un amigo de toda la vida que te ayude con un pequeño problema? Es que no saldría bien. ¿Pero por qué no? Pues porque no nos podemos pasar todo el fin de semana haciendo ver que somos amantes. Ni siquiera nos conocemos. Tu mujer se dará cuenta. Pues aún no sé por qué. Pues porque no hemos llegado juntos. ¿Qué te parece? Va. Ha perdido el tren y ha cogido el siguiente. Pero si no sé nada de ella. Bueno, pues mira, Mercedes y yo tenemos que ir al pueblo a hacer las compras y tú aprovechas para hablar un poco con ella. Y ahora contéstame. Sí. Si somos amantes, ¿por qué no dormimos juntos? ¿Quién te dice que no? ¡Dormiréis juntos! ¿Eh? ¡Compartiréis el gallinero! No. Pero, Fran, solo un rato hasta que yo venga. No, y ya luego te vas a la porqueriza. No, es absolutamente imposible, no puede ser. Pero si es muy sencillo. ¿Sencillo? Sí. Es una locura. La gente normal no se lleva a los amantes a casa de los amigos. Pues ahora sí, y tanto que sí. Pues yo no. A ver, ¿tú cómo te lo montas tú? Yo me voy directamente a casa de mi amante. Digo, yo no tengo amante. Yo ya no sé ni lo que digo. Yo estoy hecho polvo. Tranquilízate, que tampoco es para tanto, ¿eh? No. Oye, pensé que éramos amigos. Yo me vuelvo a Barcelona. Pues no puedes, ¿eh? Y tanto que puedo. Le dices a tu mujer lo que quieras. Tú eres más listo que yo inventando bolas. Bueno, tú como quieras, pero yo pienso decirle a Mercedes que Susi es tu amante. Te lo prohíbo. ¿Y qué más podría decirle? Yo qué sé lo que le puedes decir. Pero si es la única justificación que se me ocurre, y es que además Susi está a punto de llegar. Que no puede ser, que es imposible, pero, que no. Pero además cuando llegue entrará y caerá rendida en tus brazos. Que no. Esto está todo lleno de carcomas. ¡Qué curioso! ¿Y qué querías hacer? ¿Matarla por brujería? Digo, yo me voy. ¿Qué? Es que acabo de recordar que tengo una reunión importantísima. De eso nada, tú no te vas. Le acabo de decir lo mismo, ¿eh? Sí, lo siento de verdad. Que no. Que tú no te vas a ir. Sí, tengo que irme. ¿Por qué? Tengo que irme, lo siento, de verdad. Ha sido un placer volveros a ver. Fran, no seas ridículo. Eso también se lo he dicho, ¿eh? Lo siento, tengo que irme. ¡Te lo prometo!
prohíbo. Ah, no, ¿ves? Eso me lo ha dicho él a mí. ¿Tú te quieres callar? Oye, pero Frank, hombre, oye, ¿pero por qué no se lo dices todo ya una vez? Que yo no tengo nada que decir. ¿Pero por qué te avergüenzas tanto? ¿Pero qué pasa? Yo ya le he dicho que no tenía ninguna importancia. ¿Me queréis explicar de una vez? Frank tiene un lío. ¡Un lío! Sí, pero a ver si ahora que tú también estás se atreve a hablar un poco. Yo hacía mucho tiempo que lo sospechaba. ¿Lo sospechabas? Que no, que no. Sí, sí, y hoy por fin me lo ha contado todo. ¿Todo? No sé, ahora que estás aquí tú delante le da como vergüenza. Bueno. ¿Pero qué le has contado? Yo no he contado nada. Pero confiésalo, es tu amante. ¿Tú qué? ¡Que no le escuche, que está loco! ¿Pero por qué no lo admites una vez? Si no hay nada grave. Sí, que yo no tengo nada que admitir. Ah, ¡qué situación más tonta! Sí, nosotros somos ya todos adultos, no hemos nacido ayer, ¿verdad? ¡Yo! Y además, hoy en día es de lo más... no pasa nada, es de lo más corriente y normal. Hombre, si tú crees que es de lo más normal y él ya lo ha reconocido... Que no he reconocido nada. Que sí, Frank. Pero tú no te acuerdas, si me lo has dicho. Y yo te he contestado que me parecía muy bien. Sí, señor. Es más, creo que es lo mejor que podías hacer. ¿Lo crees de verdad? De todo corazón. ¿Y ahora qué? ¿Querrás confesar? De acuerdo. Lo confieso. ¿Lo confiesas que confiesas? Gracias, Merced. Entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres confesar que tú también encontrarías admisible que yo lo confesara después de que admitiera que para mí era imposible hacer la confesión, contando con tu confesión de admisión y la admisión de la confesión? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Bravo! Totalmente confundida. ¿Confundida, querida? ¿Pero de qué estás confundida? Pues de que él te lo haya contado todo. Yo no he contado nada. ¿Pero que me haya contado qué? Pues ese pequeño lío que ha habido entre él y... ¿Y Susi? ¿Cómo dices? Sí, sí, se llama Susi. Estoy a punto de que me dé un infarto. ¿Quién es Susi? ¡Yo me largo! Venga, ya está, ya se lo he dicho. Venga, cuéntaselo todo ya. Cada vez tengo más prisa por volver a Barcelona. ¿Quién es Susi? Ella, ya te lo he dicho. Dejadme marchar, por caridad. ¿Quién es? Pero vamos. ¿Quién no, es? Su amante. ¿Su qué? Sí, pero mira, no seas niño. ¿Por qué no le dices ya de una vez que tienes una prometida? ¿Una prometida? ¿Y un amante? Pero es que... Pero no entiendo, ¿por qué le debería molestar a Mercedes que tu amante viniera a pasar unos días con nosotros? Oh, ¡pero es que va a venir aquí! se llama Susana, pero le dicen Susi. Así que Susi, ¿eh? Es modelo, ¿verdad, puñetero? Lo siento, pero no me lo creo. ¿Pero por qué no? Si es de lo más normal. Tiene un amante y una prometida. ¿Sí? Se llama Susi y va a venir aquí. ¡Pero es que eso es increíble! Sí. No, es de lo más natural. Tú y yo pasábamos muchos fines de semana juntos antes de casarnos. ¡Oh! ¡Pero es que piensan casarse! ¡Él se ha encontrado su pisito! Eso aún no me lo han aclarado, ¿eh? Pero se les ve muy juntitos. Yo ya le he dicho que me encantaría que viniera su prometida aquí a pasar un fin de semana, ¿eh? No sabes cómo se puso Frank cuando supo que tú también estarías porque no habías podido ir a casa de tu madre. ¡Lo entiendo perfectamente! ¿Ves cómo a ti también te parece bien, verdad? A mí, de maravilla. Y estoy seguro que no lo censuras. ¡Yo, Dios me libre! ¿Has visto cómo también le parece bien? Bien. ¿Y cuándo llega la tal Susi? Está a punto de llegar. Ha perdido el tren que deben de coger juntos y me ha llamado de la estación para decirme que cogía el siguiente. Vaya, sí que lo teníais todo bien organizado. Pero bueno, mujer, que si yo llego a saber que tú no ibas a ir a casa de tu madre, pues te lo hubiéramos dicho antes. No lo dudo. ¿Ve cómo también lo ha comprendido y no pasa nada? Bien, pues ahora tranquilízate, Frank. Mientras Mercedes y yo iremos a hacer las compras al pueblo, ¿eh? Yo también voy. ¡No!
Tú te tienes que quedar aquí, que Susi está a punto de llegar, ¿eh? Mercedes, ¿verdad que ahí se tiene que quedar? Claro, naturalmente. ¿Quién le dará mejor la bienvenida? ¿Oh? Y ya que la noche se ha convertido en todo un acontecimiento social, miraré de comprar algunas cosas más. Por ejemplo, insecticida. Y comida para ratas. Compra un par de botellas más de vodka. La noche será larga. Y que lo digas, ¿eh? Larga y productiva, ¿eh? Bien, ¿qué hace nuestro amante? ¿Viene o se queda? Ah, no, no, se queda. Si tiene que llamar a Nueva York o a Barcelona para anular una reunión. ¿Verdad que sí, Fran? Bien, marchando entonces, ¿eh? Está claro por qué no querías decirme que venías este fin de semana. Te prometo que nada de esto es lo que parece. No, ¿y qué es? Ahora no te lo puedo explicar, pero recuerda bien lo que te digo. Yo no tengo nada que ver con ella. Ella no es lo que parece. ¿Y qué es? ¿Un travesti? No, es... ¡Ay, Dios! Sí, vale más que Dios te ayude, porque no creo que salgas vivo de esta. Pero escúchame, fiera mía. ¡No me llames fiera! Eso guárdalo para tu querida Susi. Bien, amigos, amigos, yo me largo. Es aquí donde te esperas, ¿verdad? Mucho me temo que sí. Bueno, pues ya ha llegado. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Susana. ¿Por qué me mira así? ¿Qué pasa? ¿Que no soy como esperaba o qué? En absoluto. Me habían dicho que me sorprendería, pero no esperaba hacerlo tanto. ¿Ha llegado muy pronto? Porque me han traído. Ah, claro. ¿Y usted qué? ¿Se marcha? ¿Cómo dice? ¿Cómo lleva la maleta y se estaba yendo? Ah, no. Yo soy Fran. ¿Fran? Sí, Fernando ya le ha hablado de mí. Fran, el amigo, que pasará aquí el fin de semana, ¿verdad? Exactamente. Sí, ya estaba informada. Claro. Qué bonito todo esto. Sí. ¿Y qué? ¿Dónde está él ahora? Pues ha ido al pueblo a comprar algo de cena, algo de comida para la cena. Y me he dejado a mí aquí, para recibirla. Bueno. ¿Por qué no empieza diciéndome dónde dejo las cosas? Sí, lo más importante ahora es que nos conozcamos un poco. ¿Pero que nos conozcamos un poco? Sí. ¿Pero qué necesidad hay? Es que la noche va a ser movidita y tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar. Por eso no se preocupe. Para estas cosas tengo muy buena mano. ¿De verdad? Sí, sí, ya por teléfono me informó de todo lo que necesitaba. ¿De verdad? Se trata de una fiesta, ¿no? Mujer, fiesta no es la palabra. Piense que la esposa también estará con nosotros. ¿La esposa? Sí, ha cambiado de opinión en el último momento. Si no, ahora estaría lejos de aquí. No se preocupe, sea como sean las mujeres, siempre aparecen cuando menos se le espera. Y siempre por medio. Si me dejaran a mí sola, todo iría mucho mejor. Bueno, si usted lo dice. Pero no se preocupe, las mujeres son mi especialidad. Siempre acabo haciéndome amiga de ellas. Si me permite la confianza, usted no parece demasiado preocupada. ¿Y por qué tendría que estarlo? Para mí esto es como crecer y cantar, ¿eh? De modo que esto para usted es todo como... La situación es que había estado usted en situaciones semejantes a esta antes. En peores plazas toreadas, como se lo imagina, sí. Reuniones familiares, bautizos, incluso en bodas. Ah, ¿bodas también? Sí, sí. Piense que yo voy donde me mandan. Yo no puedo escoger. Ah, ¿sí? Hombre, tengo que ganarme la vida. ¿La vida? Lo que viene siendo la vida. Pues a mí... O sea que para usted todo esto es como si fuera un negocio. Hombre, la verdad no lo hago para pasar el rato, ¿eh? Pues a mí Fernando no me había comentado nada de esto. ¿Ah, no? No, yo es que pensaba
que usted estaba exclusivamente a su disposición. ¡Qué va! Tengo así de cliente. ¿Qué dice? Y él es de los últimos. ¡Dios mío! Oh, por eso trabajo con una agencia. ¿Una agencia? Sí, sí. Pero es que le he encontrado a través de una agencia. Sí, sí, sí. Piense que hay mucha gente que necesita los servicios de una mujer como yo. ¡Pobre Fernando! Mira aquí en el lío que se ha metido. ¿Cómo? No, nada. Es que no me podía imaginar que hubiera gente tan materialista. Hombre, no creo que usted trabaje por amor al arte, ¿verdad? Hombre, no creo que sea lo mismo. Bueno, ya está bien. ¿Por qué no empezamos de una vez? Sí, tiene razón. Venga, que le tengo que explicar unas cosas sobre mí. ¿Sobre usted? Sí, venga. ¿Pero qué me quiere explicar? Siéntese aquí en el sofá. Ahí, siéntese ahí. ¿Qué me quiere explicar? Pues quién soy, cómo me llamo, dónde trabajo y todo eso. Pero si ya sé quién es. Es Fran, el amigo. Sí, pero no estaría de más que le contara algunas otras cosas más, ¿no crees? ¿Pero por qué? Porque la situación en esta casa es muy delicada. ¿Delicada? Frágil, diría yo. Piense que la esposa también estará con nosotros en la misma mesa. ¿Ah, sí? Sí, y Fernando también. ¿Y usted? Hombre, yo también. Oh. ¿O es que usted no se da cuenta que al mínimo resbalón se puede ir todo a la mierda? De manera que ella es su... Sí. ¿Y él es...? Eso mismo. ¿Y usted? El tercero en Discord. ¡Ay! Esto es como las amistades peligrosas. Sí, muy peligrosas. No se preocupe. También estoy acostumbrada a estas situaciones. No me diga más. Pues claro que le tengo que decir más. ¿Mm? Y ahora escúcheme bien con atención. Como quiera. Mi nombre completo es Fran Romero. Romero. Soy creativo de publicidad en Barcelona. Barcelona. Tengo 40... No. No. ¿No? Cuidado. Aquí con las orejitas. Aquí, vivo solo, en el barrio de Gracia, con dos gatos. Gracia, gatos. Soy felizmente divorciado y tengo 45 años. Oiga, pues no parece que tenga 45, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y cuántos aparento? Por lo menos 50. Es que hoy tengo yo un mal día. Ya veo, ya. Fui el padrino de boda de Fernando. El padrino. Mi hobby es coleccionar sellos y jugar al pádel. ¿Sellos? ¿Pádel? No tengo coche. Y ahora hace 6 meses que me operaron de apendicitis. Oiga, ¿y por qué me cuenta eso de la operación? Hombre, pues para que sepa usted dónde tengo la cicatriz. ¿Qué cicatriz? Hombre, se supone que dormiremos juntos. ¿Pero qué dice? Por Dios, yo me voy. Que tenemos que compartir matrimonio, dormitorio. ¿Pero qué dice? ¿Qué dormitorio? ¿Quiere decir que vamos a pasar la noche ahí dentro? Ahí, en el gallinero. Pues en esa cama cabe por lo menos el buey y la vaca. Señorita, que no tenemos que compartir la cama, que es solo una teoría. ¿Una teoría? Sí, yo primero dormiré en una silla y luego me iré donde los cerdos. ¿Dónde dice? Venga, por aquí. Ahí, en el otro dormitorio. Venga, venga por aquí. Aquí. Ahí. Y no hace falta que ponga esa cara de asustada. Perdone, pero no pensaba pasar la noche aquí. ¿Cómo? ¿Es que pensaba irse después de cenar? Es lo que siempre hago después de prestar mis servicios. Esta noche no. Usted se queda aquí a dormir. Pues de eso nada, pero que nada de nada, vamos. Mire, Mercedes, es decir, la esposa, está convencida de que usted se quedará aquí a dormir. Pero si usted de repente se va deprisa y corriendo, empezará las sospechas. Y con las sospechas las preguntas. Y con las preguntas las indiscreciones. ¿Comprende? Usted ve, no entiendo nada. Mire, usted y yo tenemos que fingir para salvar este matrimonio.
La situación es delicada, ¿eh, colega? Sí, la verdad que no es sencillo. De manera que yo de hacerme pasar por su... Sí, pero no tanto. ¿Sin que nadie sospeche nada? Exactamente. ¿Y cómo sabré lo que tengo que decir? Ahora ya sabe algunas cosas más. Solo es necesario que la vaya recordando. Y si le preguntan algo que no sabe, usted calle, sonría y espere a que conteste yo. Yo creo que me quedaré muda. Pues de acuerdo. Mientras solo se trate de disimular, ¿eh? ¿Quién me toma, señorita? No tengo ninguna intención en aprovecharme de usted. En eso estamos de acuerdo. Ahora solamente nos queda discutir el extra. ¿El extra? Sí, sí. En mi contrato no costó hacerme pasar por el amante de ningún amigo. Pero... 200 euros será suficiente. ¿200 euros? Sí, sí, no es mal precio para lo que me pide, ¿eh? Pero usted tiene tanto interés como yo en salvar este matrimonio. De lo contrario, todos saldremos perdiendo. Mire, a mí eso me da igual. Parece mentira. Usted lo que tiene es el corazón de piedra. Mire, yo lo que tengo que hacer es salvar mi reputación. Parece mentira. Es todo lo que le preocupa. A una mujer debe saber ganarse la vida. Y no es tanto si tengo que pasar la noche en aquel gallinero con un pollo desconocido. 200 euros por adelantado. Es que no me lo puedo creer. Tengo 200 euros por adelantado. Bien. Ya que lo tenemos todo solventado, ¿dónde puedo cambiarme de ropa? ¿Pero qué dice ahora? Me tengo que cambiar de ropa. No pretenderá que haga mi trabajo hecha una facha, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa ponerse? Me he traído un delantalito. Un delantalito que es una monería. ¿Un delantalito para tapar todo así, eso? Así, chiquitito. Así, así. No. Hombre, no. Tengo que cambiarme. Son las normas de la agencia. ¿Y eso es todo lo que ha traído? ¿Y qué más puedo necesitar para hacer mi trabajo? Que no, señorita, que no hace falta. ¿Qué eso sí? Lo dice, que no sabe usted que tengo que comprar. Que no. Podéis seguir, por fin no os preocupéis. Es que acabo de llegar ahora mismo. ¿Ahora mismo acabo de llegar? Claro, y la estabas dando un buen recibimiento. Bueno, estaría bien que nos presentaras, ¿no crees? Sí. Mercedes, ella es Susi. Susi, Mercedes. Encantada, Mercedes, por Dios. ¡Fernando! ¡Mira! ¡Susi, la prometida de Frank! ¿Quién dice que es? ¿Mi prometida, Susi? ¿No te acuerdas? No. No, ni hablar. Sí. No, ¡que soy su prometida! No, digo que no la conocía. Mucho gusto. Bueno, no hace falta que os diga que estéis en vuestra casa, porque ya he visto que os comportáis como en ella. Es una casa maravillosa. Y el dormitorio, fantástico. ¿El dormitorio? Sí, el gallinero es en nuestro dormitorio. Vaya, sí que vais rápido, que ya le has enseñado la cama y todo. Oh, me encantan las camas grandes. Sí, la cama es muy cómoda. No, es cómoda. Bueno, sí, es cómoda, pero no mucho. Está lleno de carcomas, ¿eh? Pero cuando más me gustan las camas grandes es cuando estoy con Fran. ¡Ay, es que nos queremos tanto! Sí, mucho. Es que tan tímido. Quiero decir que antes no era así. Para un publicista que vive en Barcelona, en el barrio de Gracia, acompañado de dos gatos y una colección de sellos, no es nada fácil enseñar su cicatriz de apendicitis después de jugar un partido de padre. Y mucho menos cuando tiene 45 años y aparenta 50. ¿Y no quiere decir nada más? ¿Pero se me ha olvidado algo? Bueno. Ahora que ya nos conocemos, yo creo que deberíamos preocuparnos un poco por las bolsas, ¿verdad? Me las llevaré yo. Permíteme. Tú tienes las manos ocupadas. Deja, que yo te ayudaré. ¡No necesito ayuda! Gracias. Pero yo creo que tendría que hacer algo, ¿no? ¿Por qué no compruebas que la cicatriz sigue en su sitio?
¿Ahora me quiere explicar quién coño es usted? ¿Yo? Sí, usted. ¿Es ella? ¿Quién? Ya lo sabe, ¿ella? Pues no tengo ni puñetera idea de quién es. Dígame usted quién es. ¿De verdad que no sabe quién es? ¿Cómo crees que me he vuelto yo loco aquí por todo el salón haciendo más señales que para quitarme el frío de encima o qué? O sea, que ella no es ella. Pues claro que no. Lo siento, pero ¿quién es? ¿De quién hablan? Entonces ella... No, no. ¿No es ella? No, no. Y eso me gustaría saber. A ver, ¿quién es usted, señorita? Ah, yo soy su prometida. No. Eso es lo que yo he dicho que diga porque pensé que era lo que era. ¿Pero qué era? Pero ahora me he dado cuenta que no lo es. Me he perdido, no sé de quién habla. ¿Y queréis hacer el puñetero favor de callaros? ¿Qué coño? Bueno, y dígame sencillamente ahora, ¿usted quién es? ¿Qué coño hace en esta casa? ¿Se lo digo? Sí, por favor. ¿Pero la verdad? Por favor. Me llamo Susana y me mandan de la agencia. ¿La agencia? Telecocinera. ¿No se acuerda que me contrató por teléfono? ¡Ay, Dios mío! A propósito, la cocinera que envía a la agencia aún no ha llegado. Que sí, que... Que no, que aún no ha llegado. Pues me parece que... Sí, que me parece que me habías dicho que no tardaría en llegar. Pero si él mismo, man. Sí, él mismo ha salido para ver si la veía llegar. Sí. Y no vi ni rastro. Ay, no entiendo nada. ¿Quieren decirle de una vez que yo estaría disputa? Sí, es que a ella le encantaría cocinar para todos nosotros. ¿Verdad que no te importa, Mercedes? La cocina es su hobby. No, ¿de verdad? Ay, no entiendo nada. ¿Quieren decirme de una vez qué es lo que tengo que hacer? ¡Cuando llegue la cocinera! Por supuesto, ya se nos ocurrirá algo cuando llegue. Si es que llega, porque hace un rato que debe estar aquí ya, Mire, esto ya pasa de castaño oscuro, Sí, tiene usted toda la razón. Hablar de cocineras tiene muy mal color y es de un aburrimiento. Sí, y cansado. Eso, y mejor que no hablemos nunca más, ¿entiendes? Sí, asunto acabado. Y prohibido para todo el fin de semana, ¿de acuerdo, Susana? De acuerdo. Bien, ya está todo solucionado. Perdona que insista, pero ¿sabes, Susana? Sí. La cocinera se llama igual que tú, Susana. Susi. ¿Qué? Que la cocinera que se llama Susi. Yo me llamo Susana, ¿eh? Lo ves, ella es Susana. ¿Y tú cómo sabes su nombre? He sido yo la que ha cogido la llamada esta mañana y no recuerdo haberte dicho su nombre. Me lo dijeron ayer cuando llamé para contratarla. Pues yo juraría que me han dicho y repetido que se llamaba Susana. Eso es, Susana. Y Susi es el mismo nombre. Uno es largo, el otro es corto. Vamos, una abreviatura, pero se hace llamar Susi. Debe ser eso. Bueno, tú y tu prometido y yo os habéis instalado. Quiero decir, aparte de la cama. Sí, de eso precisamente quería hablar. ¿De la cama? Sí, es que yo tengo muchas dificultades a la hora de dormir. Y a partir de ahora tendrás más. ¿De verdad? Sí, y seguramente a Susana le gustaría dormir sola en el otro dormitorio. ¿Verdad que no te importa? Claro que no. ¿Ella? ¿Dónde los cerdos? Sí, ya lo sabe. Estupendo. Susana, ¿sí? ¿Dónde ha dejado la maleta? Ahí mismo. ¿Esto es todo lo que ha traído? Sí, ¿qué más puedo necesitar para hacer mi trabajo? ¿Para trabajar? Sí, yo soy la... ¡La modelo! Bueno, la modelo que se ve en las revistas y en la televisión por todas partes. ¿Verdad que sí, Fran? Sí, ¿te acuerdas? Si tú me lo has dicho. Claro, modelo, si se le ve enseguida. Bueno, es que no es una modelo. Es que también es actriz, es una modelo-actriz, ¿entiendes? Vaya, como Angelina Jolie. Lo entiendo perfectamente, hacéis una pareja estupenda. Bueno, pues ven que te voy a enseñar la porqueriza. Si alguien ha entendido algo, quiere hacer el favor de explicármelo, por Dios. Mira, mujer, tú lo único que tienes que hacer es seguir interpretando tu papel como una buena chica, ¿eh? Vale. ¿Y qué tengo que hacer más? Si no he entendido mal, ahora vendrá otra cocinera a ocupar mi lugar, ¿verdad? Más o menos. Bien. Si tengo que hacer de actriz y modelo, quiero un extra. ¿Qué? 200 euros. ¡Susana! ¿Qué hacemos? Bueno, de acuerdo. Bien. Ya estoy dispuesta a ser la amante del amigo que es actriz y modelo
¿Y qué va a pasar la noche donde los cerdos? Ni el mismísimo Einstein se hubiera explicado mejor. ¿Yo qué sabía? Si no me has dicho nada de ninguna cocinera llamada Susana. Y encima le he contado toda mi vida. Ya me he percatado, ¿eh? Mira, mira que no te has olvidado ni de la cicatriz. Mira que te lo he dicho veces, que es una actriz modelo y que está de infarto. Pero tú la has visto. ¿Tú la has mirado bien? Sí, no está nada mal. No está mal, no. Oye, hacéis muy buena pareja. Pues me ha sacado 200 euros. Pues no le va mal la noche. Yo le he dado otros 200. Sí, pero para tu edad no está nada mal, ¿eh? Ah, vigila, vigila, que te pueden picar esos puñeteros insectos que no sé. ¿Qué? ¿Seguimos sin saber nada de la cocinera? No. 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 ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Me han dicho ellos? Está bien, deberemos empezar sin ella. Yo te ayudaré. Gracias, pero no necesito ayuda. ¿Por qué no? Si es una cocinera excelente. ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Me lo ha dicho Fran! Sí, sí, una excelente cocinera. ¡Cordón bleu de hostelería! Hombre, si es así, puedes pasar a la cocina. Gracias. ¡Madre de Dios, lo que me ha costado llegar hasta aquí! Te felicito, Fran. Chico, ¡qué clase! Creo que deberíamos encontrar una solución rápida a todo esto, ¿eh? Sí. Solo faltaba convertirme en el amante de la cocinera. ¡Esto es un desastre! Considerando las pifias que has llegado a decir hasta ahora, yo creo que no está saliendo nada mal, ¿eh? ¡Hasta ahora! Buenas noches. Buenas noches. Cariño mío. No. No, ahora no, que mi mujer está en la cocina. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Fran, esta sí que es Susi. Oh, sí. Pequeñita, por muchos años. Ay, ten cuidado con el abrigo. No, sí sé perfectamente lo que cuesta, ¿eh? Oye, pero, cariño, ¿cómo es que has tardado tanto en llegar hasta aquí? Uy, este lugar está fuera de la civilización. En la estación solo había un taxi y un asqueroso machista me ha pasado por delante y se ha metido primero. Disculpe, el asqueroso machista he sido yo. De haberlo sabido. Lo podíamos haber compartido. Pues nos habíamos ahorrado muchos problemas. Oye, vamos a ir directamente al grano. Mira, gallinita, es que ha habido un cambio de planes. Ya no eres su prometida. ¿Ya no lo soy? No. ¿Y por qué no? Porque ella tiene una. ¿Y quién es? La cocinera. ¿La cocinera? Que ya no es la cocinera. ¿Y ahora quién es? Tú. ¿Yo? ¿Quién dices que soy? ¡La cocinera! ¿Que yo soy la cocinera? ¡Vaya! ¡Ya ha llegado! Perdón. ¿Sabe qué hora es? Las... Llevamos casi una hora esperándola. Uy, ¿tanto rato? ¿Se puede saber qué le ha pasado? Es que he perdido... ¡El autobús! El autobús. Hombre, una excusa un poco boba. La agencia debería haber previsto que usted llegase a su hora. ¿La agencia? ¿Telecocineras a domicilio o es que no viene de parte suya? Sí, claro que sí, ¿eh? Oh, sí, naturalmente. En este momento tengo a un invitado haciendo la comida que se supone que debería estar haciendo usted. Ah. Oye, no te enfades, mujer. No estoy enfadada, estoy molesta. Bien, pues ahora que ya está aquí nos alegramos todos de verla, ¿eh? Y con lo cual se acabaron los problemas para esta noche y vamos a poder pasar una velada con toda tranquilidad. Está bien, pues entonces acompáñeme, señorita... Susi. Susi. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Es suyo! ¡No! ¡Es de Susana! ¿Verdad que sí, Fran? Sí. ¡Iba a guardarlo!
¡Chanel! ¡Debe costar una fortuna! 4.000 euros. ¿Qué? No, digo que es lo que ha pagado Fran por el abrigo ese para el regalo de Susana de cumpleaños. ¿Verdad que sí, Fran? Sí. Bueno, ¿cómo quieren las alcachofas? Ya puedes dejarlo, acaba de llegar la cocinera. Sí, por fin. Ya ¿la puedes... cocinera? Sí, por fin. Ya le puedes pasar el delantal. Pero es que yo... ¡Ay! Tú haz lo que dice mi mujer, ¿eh? Y que Susi... empiece con su trabajo. Muchas gracias. Será una velada maravillosa. Mire, para empezar tenemos alcachofas en salsa velouté, después nos prepara un soufflé de queso, ternera en salsa y de postre fresas a la pavlova. ¿Solo eso? Sí. ¿Y tengo que cocinarlo todo yo sola? Me temo que sí, ¿eh? ¿Nos han dicho que es usted cordón blu? No, señora. Yo lo que soy es vegetariana. ¡Esa es mi especialidad! ¿Qué quiere decir para comer, eh? Para comer también, pero donde se ponga un buen chuletón. Mira, maja, ¿por qué no coges tu abrigo y lo guardas en tu habitación, eh? ¿Mi abrigo? Sí, el regalo que te hizo Fran para tu cumpleaños. ¡Fran! Sí. Por ser tan maravillosa y estás siempre dispuesta a colaborar en todo. Anda, déjalo bien guardado. Ay, Dios mío, yo creo que me divertiré más esta noche. Pues me encanta que haya alguien que se lo pase bien esta noche. Vaya, yo creo que tiene un poquito de mal genio, ¿eh? Hombre, yo creo que tampoco a ti te sentaría bien haber perdido el autobús, llegar tarde y que además te echaran una bronca. Anda ya, no ha sido para tanto. Bueno, oye, mejor que nos llevemos bien con la cocinera, ¿eh? ¿Por qué? No sé, podría envenenarnos. Buah. Oye, ¿no te parece que está muy bien para ser cocinera? No está mal. No. Y va vestida, no sé, demasiado provocativa. Provocativa. Claro que prefiero una cocinera excesivamente maquillada que una modelo excesiva. Ahora sí que debemos de arreglar todo este asunto, ¿verdad, Fran? Hombre, por fin. Venga, ahora te escucho. Mira. Yo creo que si conseguimos llegar hasta la cena, nos iremos todos a la cama muy satisfechos, ¿sí? ¿Eh? ¿Y cómo conseguirás convencer a tu mujer para que la cocinera se quede a dormir? En su cabeza está irse después de cenar. Sí, pero si lo alargamos lo suficientemente tarde, yo creo que será fácil convencerla. Y así Susi podrá dormir en el gallinero. No, en el gallinero duermo yo. No, tú duermes... en la porqueriza. No, en la porqueriza duerme Susi. No, duerme Susana, que es tu amante, en la porqueriza y por eso vas a dormir con ella allí. Pero yo es que no quiero meterme en la cama con Susana. Oye, mira, que en esta vida no siempre uno hace lo que quiere, ¿eh, amigo mío? Y Susana tampoco querrá dormir conmigo, amigo mío. Oh, bueno, ya encontraremos una solución. ¿Qué estrés? Esto es un lío. Pues... no sé por qué te quejas, porque el lío es mío, ¿eh? Sí, pero yo pago las consecuencias. ¿Y tú qué debes de pagar? Aparte de los 200 euros que ya he pagado. Intenta por un momento ponerte en mi lugar. Acabaré metiéndome en la cama con la cocinera de verdad en vez de hacerlo con la falsa cocinera en el gallinero. Pero no grites tanto que se van a enterrar el público y los vecinos. Vamos a ver. ¿Me quieren decir exactamente qué es lo que soy esta noche? Soy la cocinera, la amante, otra cocinera, una actriz y modelo o la encargada del gallinero. Pero mira, yo sé que todo esto le va a parecer un poco enredado, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Ah, sí? Sí. En un primer lugar lo que tiene que hacer es cancelar el primer contrato. Usted se tiene que pasar unas horas como la prometida de Frank. Una mujer que trabaja como actriz modelo y bueno, pasará una agradable noche y una buena velada.
Dormirá sola, ajá, naturalmente, ¿eh? ¿Y eso es lo único en lo que debe de pensar? Bien, perfecto. Ah, una apreciación. Sí. No se olvide que usted es una persona del mundo, desenvuelta y acostumbrada a tratar con la jet set de Marbella. Tratar con la jet es lo que mejor se me da. ¿Eh? Si supiera la fiesta que lo he organizado. ¿Ah, sí? Estaré encantada de hacer todo lo que me dice. ¿Eh? A cambio de una pequeña compensación. 200 euros. 200 euros. Es así. No nos deja pasar ni una, ¿eh? Una. Oh. Oh. Y para que vea que soy comprensiva, me ofrezco a ayudar en las labores de la cocina. Ah, eso sí que se lo agradeceré. Uh-huh. Pero nunca sin olvidar su papel de invitada, ¿eh? Perfecto. Bien, la cena ya se está haciendo. Ahora necesitaría algo de beber. Ah, buena idea. ¿Susana? Oh. Para mí un cuantro frappé doble, con unas gotitas de limón dulce. ¿Cuántro antes de cenar? Sí, es la bebida de moda de la tía de Marbella. ¿No lo sabías, querida? No, no lo sabía. Estás al día, bonita. ¿Un cuatro doble con limón, Fran? Yo una botella de vodka sin hielo y sin nada. Este es mi Fran. ¡Qué macho, mujeres, alcohol, juego! Todo, todo en cantidad. Sí, es como Bond, James Bond. Ay. Cariño, ¿por qué no te lleva el vodka a la cocina? Y mira a ver cómo lleva la salcachofa la chica de adentro. Ay, qué macho, así me gustan los hombres fuertes y muy decididos, ¿verdad? Sí, estaría bien que le echaras un vistazo, la chica parece totalmente perdida. Ay, no se preocupe, dos cordon bleu mejor que uno. Me voy. Estaba necesitando. No me extraña. Me acaba de echar literalmente de la cocina. Ah, perfecto. Estoy seguro que Susana se lo pasará pipa cocinando para todos nosotros. ¿Una copita, Susi? Ay, es la mejor propuesta que me han hecho en todo el día. ¡Claro! ¡Ponle otro cuantro doble con gotitas de limón dulce! ¡Uy, qué horterada! Tomaré lo de costumbre. ¿Lo de costumbre? Un cuantro con hielo con unas gotitas de vermut. Si no lo veo, no lo creo. ¿He dicho algún inconveniente? ¡Nada! Pero me parece que ya no es la bebida de moda. ¡Pero siéntese! ¡Siéntese tranquilamente! Yo mientras iré a ver cómo lleva mi invitada a la cena. Ay, querida. Ay, gallinita, ¿eh? Deberías intentar interpretar tu papel con un poquito más de convicción, ¿eh? Sí, pero yo no sabía que había venido hasta aquí para hacer de cocinera en la cena de mi cumpleaños. Pero si solo serán unas horas y pronto estaremos, nos reuniremos en el gallinero y estaremos solitos y juntitos. Sí, ¿eh? ¿Y qué piensas hacer para conseguirlo? ¡Ah! Emborracharé a mi mujer, la dejaré durmiendo en el establo mientras tú y yo nos reunimos en el gallinero, ¿eh? Y la cocinera y Frank se van dando los celos. Eso me parece una marranada. Tú calla, que por culpa tuya se ha organizado todo este caos, ¿eh? Nada de eso. La culpa es de la gripe de tu suegra. Ella nunca ha confundido una mujer como Susi con la cocinera, ¿eh? Pues fuiste tú quien contrató una cocinera que se llamaba igual que tu amante. Venga, venga, chicos, no vayáis a pelear vosotros ahora. Esperemos que todo se resuelva pronto y tú y yo podamos pasar la noche juntitos, ¿verdad, Osito? Sí, 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 gallinita. Tú déjamelo todo en mis manos, que pronto todo estará solucionado y todo tendremos lo que queremos, ¿eh? Claro. Gracias. Oye, está todo lleno de cartón. Oye, debería de hacer algo con estos insectos. Es una terrible plaga. Iré a cambiarme. Total, tenía que cambiar de camisa para cenar. Será mejor que yo me vaya a la cocina.
yo creo que me serviré otra copa. Pues, como constitúes así, no sé por qué lo vas a hacer. Es que créeme que lo necesito. Pues no sé por qué. Deberías estar feliz de tener todo el arena a tu alrededor. Ya te he dicho antes que nada de esto es lo que parece. Pues me alegro porque lo que parece es bastante fuerte. Sí, pero a mí tampoco me parece demasiado agradable estar aquí con tu marido delante, los dos juntos. Oye, mira, que no me vengas con disculpas, no te acordaste nunca de Fernando en Barcelona. Sí, pero aquello era diferente. Ya. La situación ahora es mucho más delicada. No. Por mí no os preocupéis, ¿eh? Estoy súper acostumbrada a estas situaciones, ¿eh? Solo venía a preguntaros, ¿dónde queréis que prepare la mesa? Porque me imagino que querré cenar en el establo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Los cubiertos están en el aparador de roble. Muy bien, muy bien. Esto de preparar la mesa es lo mío. Pero vamos, vosotros no os preocupéis. Seguid a lo vuestro, seguid. Tienes un gusto bien extraño. Te prometo que no tengo nada que ver con esta mujer. ¿Y quién es? ¿Tu loro? No, es... Venga, dime quién es. Se trata de... ¿De quién? ¡De mi sobrina! ¿Tú qué? Sí, sí, mi sobrina. Tú me tomas por imbécil, ¿verdad? Si lo piensas bien, te percatarías enseguida. Recuerda que no quiero compartir el dormitorio. Porque conoce de sobra tus ronquidos. También los conozco yo y no soy de tu familia. Sí, pero si en realidad fuera mi amante, ¿para qué la he traído aquí? ¿Para que tú la conocieras? No, porque te dijo Fernando que yo no estaría. Sí, pero cuando hablamos por teléfono, desde la estación, yo podía haberla metido en el primer tren de vuelta a Madrid. Eso tiene lógica. Claro. ¿Pero por qué ando todo el rato encima de ti como si fueres una parejita? Porque interpreto un papel. ¿Un papel? Sí, ya te hemos dicho que es actriz. ¿Qué necesidad hay de todo este lío? Para que Fernando no se percate de lo que hay entre nosotros dos. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? ¿Cuándo? Si Fernando no se ha movido de mí ni un solo momento. Ay, ¿de verdad que ya realmente es? Sí. ¿De verdad que no es? ¡Que no! ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Verdad que lo he hecho bien? Es que eres genial. Claro. Y estoy tan... La cosa está que arde, ¿eh? Tranquila, Susana, ya lo sé todo. ¿Ah, sí? Sí, me lo he contado. ¿Todo? Sí, todo. ¿Ya sabe quién soy? Sí, ya sabe quién eres. Ya sabe que eres... ¡Mi sobrina! ¿Tu sobrina? ¡Sí, sí! ¡Mi sobrina! ¿200? ¡200! ¡Claro! ¡Claro que soy la sobrina! ¡Claro que soy! Y en 10 minutos estará la mesa preparada. Eso sí, salvo nuevas revelaciones, terremotos... ¡Y sorpresa, paria! ¡Ay, Dios mío, la sobrina! ¡La sobrina! ¡Ay, soy tan feliz! Y ahora iré a cambiarme para la cena. Yo creo que también debería de hacerlo. No, a ti no te va a hacer falta. Es más, no creo que lleves mucho tiempo la ropa puesta. ¡Hasta ahora! Tío, mira que os complicáis la vida a los tíos. Dios mío. No hace falta que me lo digas. Recuerda que solo eres mi sobrina para ella, para los demás. Soy... mi amante. ¿Y para ti, tigre? Para mí eres y serás la cocinera. Ay, no estoy convencida de que esto que estoy moviendo sea salsa. Saluté. Veluté, querida. ¿Cómo se diga? Ay, a mí no me lo dé, la criada es usted, la cocinera. Es que yo de cocinera no tengo.
chicas, vamos. Ahora lo que tenéis que hacer es seguir interpretando un rato más vuestros personajes. ¿Un rato? Me temo que lo voy a tener que estar haciendo toda la noche. Vamos, un poco de paciencia. Al fin y al cabo, todo tiene sus compensaciones. ¿Cuáles? Sí, ¿cuáles? Hombre, tú ya has ganado más de lo que pensaba ganar en un mes. Y a ti te han regalado un abrigo que se merece un mínimo de esfuerzo, ¿no crees? Ay, ¿no es encantador? Adorable, adorable. ¿Por qué yo nunca me enamoro de hombres como él? Porque los hombres como él se enamoran de mujeres como yo, ¿verdad, tigre? Veo que todo va perfectamente bien, ¿verdad? ¡Y encima de cachondeo! Te lo advierto, Sito. No sé si aguantaré así mucho más tiempo. Pero, gallinita, si ya queda poco, un pequeño esfuerzo y pronto todo habrá acabado, ¿eh? Susana, ¿sí? Sí, le pediría por favor que pase la noche con Fran. Así Susi puede irse solita al gallinero. Sí, claro que sí, claro que sí. Eso tiene un precio. 400. 200. 300. 400. ¡Hecho! ¡Ancha madre! Bien. ¿Y esta es la única ropa que tiene para cenar? ¿Y qué tiene de malo lo que llevo? Porque no es lo adecuado para una prometida del señor Frank, que es actriz y modelo, y que le han regalado un abrigo de 4.000 euros. He traído otra cosa, pero no sé yo, ¿eh? Mira, siempre será mejor que el que lleva puesto. Vaya a cambiarse. Como quiera, pero no creo que sea oportuno, ¿eh? Pero... Usted cámbiese y luego decidimos. Como quiera. ¿Has visto, gallinita? Venga, ya he solucionado el problema de las camas. Sí, pero no son las camas lo que me preocupa. ¿Y qué me preocupa, mi gallinita? La cena, eso es lo que realmente me preocupa. No, pero tú no te preocupes por la cena si lo único que tienes que hacer es seguirme el rollo. Y cuando yo te digo que... ¿Qué? ¡Otra cachona! Esto debe de ser una epidemia. Lo lamento. Bueno, iré a cambiarme. Total, tampoco me acaba de gustar esta camisa. Voy a seguir haciendo más salsa. Salute. Venute. ¿Cómo se diga? Oye, estás preciosa. ¿Te gusta? Me gustáis ambos. El traje y tú. ¡Mentiroso! ¡Ay, pero qué pasa ahora! Esto es lo que pasa. Esta nota y esta factura. Abrigo de Chanel, 4.000 euros. ¿Y? Y la nota. Angelín mío, gracias por este maravilloso, maravilloso abrigo. Tú sí que eres divinamente maravilloso. Susi. Qué tierno. ¿Sabes lo que significa esto? Supongo que nada bueno para mí. Te equivocas. Las he encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Fernando. Eso significa que no has sido tú el que has regalado el abrigo a la sobrinita, pero sí que lo ha hecho otra persona. Pues yo empiezo a estar perdido. Lo ha hecho Fernando. Él tiene un amante. Y tú lo sabías y llevas toda la noche haciéndole de cubridor. Mercedes, no te embales. Ambos habéis planeado el fin de semana aprovechando que yo estaría con mi madre para que el sinvergüenza estuviera con su amante. Sí, pero al fin y al cabo, él no sería igual que nosotros dos. ¿Qué? Que no puedes culpar al pobre Fernando de tener un amante. Al fin y al cabo, es lo único que está haciendo lo que estamos haciendo tú y yo con él. Pues ahora escúchame tú. Esto es la guerra. Oye, ¿hay moros por la costa? En la costa no sé. Pero aquí una niebla que no hay quien se aclare. Yo te agradezco mucho, mucho todo lo que estás haciendo por mí, pero oye, deberías de tomarte con un poco más de calma todo esto de los insectos y las carcomas. Es que me estoy quedando sin camisas. Fernando, será mejor que te prevenga, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Que a tu mujer se le ha metido una idea extraña en la cabeza de lo que está haciendo aquí la cocinera.
¿Susana quieres decir? Sí, ella piensa que entre Susana y tú hay... ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no puede ir vestida así? Usted es una invitada, no la camarera. ¿Que ya le dije que no serviría? Esto es un desastre. Frank, ayúdame a solucionarlo, por favor. Venga, vamos. Antes que nada, ¿qué me van a hacer? Primero, fuera esto. ¿Y esto? A ver si lo conseguí. Un momento. Está mejor así, ¿eh? Un momento, que yo quiero un extra. Como se le ocurra decirme 200, es que la despeloto del todo, ¿eh? Será mejor que no te lo diga. Anda, prepárame otra copa, tío querido. Que soy tu tío. Bueno, prepárame otro cuantro, amor mío. Creo que ya has bebido bastante. Qué va, todavía puedo aguantar unas cuantas copitas más, cariño. Tío. Ay, si insistes, ¿pero no crees que es una pena que teniendo que pasar la noche en la porqueriza y con la trompa que nos estamos cogiendo, nos podíamos dar un revolcón? ¿Qué opinas del incesto, tío Rebonito? Oye, aquí hay una columna de carcoma que avanza hacia la porqueriza. Vaya, quizás un modelo exclusivo de Chanel. No, es medio Chanel. Un modelito elegante y sencillo. ¿Queréis estar bastante serenos para llegar hasta la mesa del comedor? Naturalmente. Te sentarás a mi lado, ¿verdad, amor mío? Qué bonito de ver cómo se quieren, ¿eh? ¡Ay, pero qué lo he hecho! ¡Ay, amor mío! Pensé que una carcoma se salía de la fila. La cena está en la mesa. Espléndida. ¡Fantástica! ¿Y tienes por costumbre bailar tan pegado con tu sobrina? Es que el tío Fran siempre ha mantenido unas relaciones muy estrechas con toda la familia. Pues se podía haber traído a su abuela. ¿Queréis tomar un café? No, yo creo que pasaré directamente al coñac. Y yo te acompañaré, sobrinita. ¡Que viva España! ¡La gente no pues que os aproveche! Están loquísimos, ¿eh? Sí, están todos un poquito locos, ¿no crees? Ay, quizás sí. Ay, querida, ¿me quieres echar un poco más de soda en el whisky, por favor? Claro. ¡Ah! ¡Qué velada deliciosa! Lástima de la cena. Es verdad, ¿cómo se le puede ocurrir a la cocinera mezclar el soufflé de queso con las fresas Pavlova? Debe ser una nueva versión de la Nouvelle Cuisine. Sí, pero aún así es que estaban buenísimas. ¿Tú crees? Sí. Ah, muchas gracias. Mira, es que de tanto beber, a mí me trae un calor que... Esto te refrescará. ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Qué accidente más estúpido! Pues
ya no me quedan más camisas secas que ponerme, ¿eh? A ver qué me puedo poner yo ahora. El café de la señora. Gracias, Susi. ¿Puede limpiar un poquito el sofá? Se nos ha derramado soda. Sí, señora. Me parece que antes de que acabe la noche habrá un asesinato. ¿Es que no ha tenido bastante con la cena? Tiene razón, no sé cómo he podido aguantarme. ¿Es que ha ocurrido algo especial? Nada, solo que he descubierto que soy un imbécil integral. ¿Por qué lo dice? Por el hecho de pasar toda la noche sentada con mi marido, su amante, como si fuera la cosa más normal del mundo. Debo estar completamente loca. ¿La amante de su marido? Sí. ¿Entonces quiere decir que usted lo sabe? Mujer, pues claro que lo sé. ¿Desde el principio? Desde el principio. ¿Y cómo lo ha averiguado? He encontrado pruebas. ¡Ah! ¡Dios mío! El caso es que haría usted si se enterara que su marido invita a su amante a pasar el fin de semana todos juntos. Yo los envenenaría. Eso es lo que haría. Yo nunca haría una cosa así. ¿Es que acaso usted lo ha hecho? ¿El qué? ¿Ha envenenado la cena? No, de eso ya se ha encargado usted. Pues yo lo he hecho lo mejor que he sabido, ¿eh? Bueno, el caso es, ¿qué haría usted con la sobrina de Fran? Yo, pues, no sé. Pero, ¿qué tiene que ver la sobrina de Fran en todo esto? ¡Ay! Es que usted desconoce que ella es su sobrina. ¿Quién? Ella, esa especie de caricatura de modelo que anda correteando por ahí. Ah, quiere decir que la cocinera, es decir, la otra cocinera, es la prometida del señor Fran. No es su prometida, es su sobrina. Él mismo me la ha presentado antes de cenar. ¿Y qué hace aquí? Pues eso es lo que intento explicarle. Ella es en realidad la amante de mi marido. ¿Qué? ¡Eso es imposible! Tengo pruebas. Una nota de amor de ella a él. ¿Y Fran qué tiene que ver? Le hace de tapadera. Él hizo que creyéramos que era su prometida para tapar el hecho de que era la amante de Fernando. ¡Qué rata, qué sinvergüenza! ¿Quién, Fran o mi marido? Los dos. Tiene razón. Pero su marido aún lo es más. ¿Cómo ha podido? ¡Lo mataré! ¡Yo también! ¡Lo mataré! ¿Pero usted por qué le quiere matar? No, quiero decir que yo en su lugar lo mataría. Lo haré, no lo dude. ¡Qué rata, qué canalla! Oiga, oiga, que es mi marido, ¿eh? ¡Pero cómo se ha atrevido a hacernos una cosa así! Quiero decir a usted. ¡Ay! ¿Y usted ha tenido una experiencia semejante? Igualita. Igualita. Y por eso la comprendo también. Toma, que toma, toma, que 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 me dice un video, mire, que me dice que calor, que calor, que calor tengo, que guapa soy, que tipo tengo. ¡Tiene calor! Yo estoy sudando. ¡Estoy rendida! ¿Quieres algo refrescante? Me encantaría. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué he hecho yo ahora? ¿No querías algo refrescante? Ahora tendré que ir a cambiarme. Pues aprovecha si te das una buena ducha de agua fría. ¿Y tú? A fregar los platos, que ya he tenido bastante cocina por hoy. Vamos a ver, que yo soy la invitada, ¿eh? ¡Ay, la invitada! ¿Y sin decir ni mu? Venga, bueno, a fregar. Fregar platos, a fregar platos. Ay, yo ya me siento mucho mejor. Pues yo no, hasta que no acabe con la rata de mi marido. Oh, sí, tiene mucha razón. El muy sinvergüenza. ¿El muy canalla? Dígame, ¿qué haría usted en mi lugar? Me vengaría. ¿Cómo? Le pagaría con la misma moneda, me buscaría un amante. ¿Un amante? Sí, así sabrá lo que se siente. Ya tengo uno. No. Sí. Bien hecho. Bueno, espero que sea la última vez que me recojo, ¿eh? Pues yo no tengo más ropa que ponerme. Pues ten cuidado por donde pisas. ¿Pero por qué me tienes que tratar como un niño que acaba de hacer alguna fechoría? ¿Tú has hecho alguna? Oye, yo creo que me he comportado bastante bien hasta ahora, ¿eh? Pues sigue así lo que queda de noche. Y ya que te has puesto el traje directo para la acción, yo también iré a prepararme. ¿Y dónde vas ahora? A ponerme algo que provoque pasión y desenfreno. ¿No la encuentras un poco extraña? A mí me parece muy normal querer sentirse deseada. Tú no te preocupes, ¿eh? Bueno, aunque este disfraz no te favorece mucho, ¿eh? Ah, ¿no? Pues cuando servía la cena no te parecía tan mal. A mí me sabe todo muy mal todo esto de la cena, ¿eh?
¡Ay, qué tal lo he hecho! ¡Ah, increíble! A partir de ahora la palabra alta gastronomía ha perdido todo su sentido. Yo sabré recompensarte, ¿eh? Por todo lo que estás haciendo. Claro, así podrás ir. Pero de momento ya he distribuido todas las habitaciones. Ah, claro, así podrás ir como una mariposa de cama en cama sin que nadie se percate. Exactamente. Excepto yo. Excepto tú. Y tu mujer. ¿Y mi mujer? Lo sabe todo. ¿Todo? Todo. ¿Todo, todo? Sí. Pero ¿cómo es posible? Tiene pruebas. ¿Qué pruebas? Una carta de tu amante. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Y qué querías que le dijera? Pues que no era verdad. Pero es que sí que lo es. Toma, ay, por canalla. Pero ¿qué pasa ahora? Que eres un canalla. Creías que te ibas a salir con la tuya, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? De ti y de la sobrina de Fran. ¿La sobrina de Fran? Es que vas a negarlo. ¿Negar qué? Que es tu amante. ¿Pero cómo quieres si ni Fran sabía que tenía una sobrina? Ah, no, y por eso la has invitado a cenar, ¿verdad? Pero... ¿Cómo invitar a cenar yo a la sobrina de Fran, eh? Pero ¿de quién me estás hablando? De esa especie de cosa. ¿Quieres hablar de la cocinera? Sí, sí, la cocinera. Ah, pero deja de darme tantos golpes y explícame todo eso de qué es ese lío con la cocinera. No intentes hacerte el inocente, ya te he dicho que lo sé todo. Pero ¿cómo quieres que la cocinera sea la amante de Frank si ni la conocía? ¿Y cómo quieres que sea mi amante si con mucho trabajo lo eres tú? Sí, sí. ¿Cómo que sí, sí? Que sí, que es su sobrina. Y que tú lo has organizado todo para meterte en la cama con ella. Tu mujer me lo ha contado todo con pelos y señales. Yo me volveré loco. Me volveré loco, 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 loco. ¡Ah! Pero un momento. ¿Y esa carta de amor es una carta tuya hacia mí? No, una carta suya para ti. ¿Una carta de Mercedes para mí? No, una carta de la sobrina de Fran. Ah, bueno, pues entonces ella no sabe nada de lo nuestro. ¿Quién no sabe nada? ¿La sobrina no sabe nada? ¡Mercedes no sabe nada ni de ti ni de mí! No, ella no sabe nada. ¿Qué va a saber? Pues entonces, ¿me puedes decir cuál es el problema? Que yo sí sé cuál es el tuyo. Y dadas las circunstancias, creo que tú también deberías saberlo. ¿Qué debería saber yo? Que ella también tiene un amante. ¿Que la sobrina de Fran tiene un amante? ¡Tu mujer tiene un amante! ¡Que Mercedes! Sí, sí, sí. Mercedes tiene un amante. Ella misma me lo acaba de contar. Dime quién es, es que le mataré. ¡Le mataré! ¡Yo es que le mataré! ¿Y tú qué haces con ese pijama? Esa misma pregunta te la podía hacer yo a ti. A mí me la ha regalado mi mujer. Y a mí también. ¿Eh? ¡Digo! A mí también me lo han regalado. Mientras resolvéis este terrible dilema, yo también iré a prepararme para ir a la cama. Ay, eso es lo mejor que he oído este fin de semana. No te hagas muchas ilusiones, querido, de tu mujer. ¡Susana! ¡Susana, ven aquí! Aquí estoy. ¿Y ahora me quieres explicar todo esto de que si la cocinera es tu sobrina? ¿Susi mi sobrina? No, esta cocinera. Pero no habíamos quedado en que era mi amante. Sí, pero Susi dice que es tu sobrina. Pero si yo no tengo sobrina, ¿y Susi cómo lo sabe? ¿Cómo sabe qué? Que Susana es mi sobrina. Pero, ¿no me acabas de decir que no tienes sobrina? ¡Y no tengo! Pero Mercedes cree que sí. ¿Pero por qué Mercedes cree que tienes una sobrina? ¿Por qué se le ha metido en la cabeza que tú tienes una sobrina? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quería que mi marido supiera que Fran es mi amante. Exactamente. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que tiene un marido? Sí. Ay. Lo que me faltaba. Y con lo bestia que es, iba a venir a recogerme.
No va a tardar ni un segundo en cargarse a Fran cuando se entere de que es mi amante. ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué no me lo habéis preguntado? ¡Ahora sí que lo hemos liado! Pues se lo va a cargar en 2 minutos cuando se entere de que es mi amante. Por eso me inventa el rollo ese de la asunción. Ah, pero eso está muy bien pensado. Yo la felicito, Susana. Sí, sí, sí. Gracias. Una solución brillante. Gracias, gracias. Son 200. ¡A medias! A medias. Pero con la condición de que su marido no me asesine. No creo que haya matado todavía a nadie. Pues me alegro. Lo que sí ha hecho es romper unos pocos de huesos. Bien, y ahora, ¿me queréis explicar qué es todo eso de que yo estoy liado con tu sobrina? Pero, ¿qué sobrina? Tú te ríes de mí, ¿eh? ¿Con quién está liado usted? ¡Contigo! ¡Oh, lo que faltaba! De eso nada, pero de nada, de nada. Oye, ¿es que te las quiere llevar a todas o qué? ¡Pero es lo que cree Mercedes! ¿Y por qué cree eso Mercedes? Eso, ¿por qué? Eso me gustaría saber por qué lo cree. Yo creo que tengo una ligera sospecha. Ah, venga. Explícala. Pues mira, Mercedes cree que tú tienes un rollo con Susana porque ha encontrado una nota dándote las gracias por el abrigo que le has regalado. Y para Mercedes cree que es el abrigo que yo le compré a Susana. Ah, bueno, ella tiene la nota. Pero ella tiene la nota, pero yo tengo pruebas. Ya verás, ya verás. Estoy, yo es que estoy tan... No, sí, estoy tan cabreado, pero tan cabreado, que yo no sé, sería capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa. Pero hombre, no te lo tomes tan a pecho. Pero tú te imaginas, tu propia mujer, es que yo podría matar a ese hijo de... ¿Y dice que no sabes quién es? Es que si lo supieras que ya estaría muerto. ¿Y no tienen la más pequeña idea de quién puede ser? Aún no, ¿eh? Uf. O sea, mi mujer me engaña y tú lo único que dices es uf. Hombre, yo... O sea, uf, y yo, el único. No, y sinvergüenza, y canalla, ese tío es un perro. Eso está mejor, ¿eh? Y es un canalla sinvergüenza. Tú sí que eres un amigo, ¿eh? Ay, cuando encuentre yo a ese cabrón, es que lo cortaré y lo colgaré como si fueran piltrafas. Sí, sí, ya lo he dicho antes. Lo he pensado y creo que es mejor dejarlo ir todo y descubrir la verdad. No, si ya veo que estás dispuesta a descubrirlo todo, ¿eh? Tápate un poco, mujer. Lo sé todo. ¿Y qué sabes? Lo tuyo con ella. ¿Y qué? Que no es su prometida, es su sobrina. Ya volvemos a esta. Y que no es su amante, es la tuya. ¿Eh? ¿Como un disco rayado? ¿Lo niegas? Oh, yo no sé nada. ¿O sí o no? No lo sé. Yo casi me voy. ¿Lo ves? Pero vamos a ver, Mercedes, yo creo que estás amarrando la sartén por donde quema, ¿eh? Mira, no me hables de sartenes que queman ni de quién las coge. Oh, qué grosera, Dios mío. Y ya que lo sé todo de ti, vas a saberlo todo de mí. No hace falta, Mercedes, no hace falta. Susana, ¿sí? ¿No quiere dejar un momentito? Es que voy a revelar ciertos aspectos de su familia que no son muy agradables de escuchar. Cada vez que voy a enterarme cómo termina la película, ¡me tengo que ir a la cocina! Pensaba que tendrías mejor gusto. No está mal, ¿eh? ¿Entonces aceptas? No, yo no acepto nada. ¿Verdad que siempre he dicho que nuestro matrimonio debería ser como una sociedad igualitaria? Naturalmente. Entonces, si tú tuvieras un amante, yo tendría el mismo derecho a tener otro amante. Mercedes. Supongamos que yo tenga un amante. Sí. He dicho supongamos, ¿eh? Entonces. ¿Eso significa que tú también tienes derecho a tener un supuesto amante? Tú lo has dicho. Mercedes, que resbalas. Y ya que lo sé todo sobre la tú no tan supuesta amante, justo es que lo sepas todo sobre el mí también supuesto amante. ¿Así que tienes un amante? Sí. ¿Y
Dime quién es. Pero dime quién es y es que lo mataré. ¿Me lo prometes? ¡Lo castraré! ¡Me encantará! Bueno, ¿me dices o no me dices quién es? ¡Él! ¡No! ¡Él! ¿Sí? ¡Él! ¡Sí, sí! ¡Fran! ¡Exactamente! ¡Es verdad! A ver, tontería. Pero ¿cómo puede ser? ¡Claro que no! ¡Es que si lo fuese! Que no lo es. Además, si lo fuese, tú serías tan culpable como yo. En caso de que fuera cierto, que ya te he dicho que no lo es. Mira, que es que te los cortaré y te los colgaré encima al gallinero como si fueran racimos de uva de Navidad, ¿eh? Anda, anda, no habrás creído algo tan absurdo. ¿Qué? Que no era cierto, quería decir. ¡Claro que no! Era una broma. ¡Naturalmente! Lo he hecho para vengarme. Ven, no. Será porque no te gusta un hombre como él. También. Ah. ¿Cómo puedes pensar que esté con una cosa como esta? Ya te he dicho, no es el tipo de hombre que te pueda gustar. Lo he hecho para vengarme. ¡Ah! ¡Vengarte, eh! Por tu aventura con la sobrina de Fran. Ah, sí, esa chica nunca tuvo, digo, nunca ha sido sobrina de nadie. ¿Qué? ¿Quieres decir que después de todo este lío no eres su tío? No. ¿Y tampoco es tu amante? No. ¿Entonces ella realmente es la cocinera? ¿Y sí, solo era la cocinera. ¿Y entonces ella quién es? Es... Yo soy... Su amante. ¿Su amante? Sí. ¿Sí? Sí. Así que es verdad que tienes una prometida. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Es que la tengo unos días a prueba. De venirla a probarla aquí. ¿Y por qué no podría venir a probarla aquí? ¿Acaso hay algo que no supiera yo de o negativo que no podría un amigo como Frank traer la prometida hasta aquí a pasar unos días, unos fines de semana para probarla? No, no, claro, claro. Pues no. Entonces, todo arreglado. Naturalmente. ¿Eh? Sí, pero lo que no entiendo es. ¿Qué? Si están prometidos. Sí. ¿Por qué ha dicho que la cocinera era su amante? ¿La cocinera? Que además resulta que tampoco es su sobrina. ¡Ah! Eso es muy, muy sencillo. ¡Fran te lo explicará! De manera que cuando se presentó Susana, yo pensé que era un amante que tenía Fernando y que venía a pasar el fin de semana con la seguridad de que tú no estabas, ya que teóricamente te habías ido a casa de tu madre. Pero como yo sabía que no te habías ido, convencí a Susana para que se hiciera pasar por mi amante, para que tú no sospecharas que era el amante de tu marido. Por otro lado, Susana creía que tú y yo éramos amantes y que yo la quería hacer pasar por mi prometida para que Fernando no sospechara nada de nosotros dos. Y entonces, justo entonces, aparece Susi, que es mi prometida de verdad.
Pero como yo ya te había presentado a Susana, como mi prometida, Susi ha tenido que hacerse pasar por la cocinera. Para que nadie viera nada sospechoso. Hasta que Susana nos cuenta que tiene un marido como un armario empotrado, que destroza huesos con una sola mano. Y no nos ha parecido una buena idea de seguir con la idea de la sobrina para que todo continuase igual y yo pudiera conservar los huesos en mi sitio. Y eso es todo. ¡Perfecto! Debería ser político, ¿eh? Claro, si es de lógica, ahora se entiende todo. Hombre, claro, si las cosas se explican, se entiende. Por fin podremos estar todos muy felices, ¿eh? Sí, pero... ¿Qué? ¿Por qué le has regalado el abrigo de Chanel a la cocinera? ¿Yo? ¿A la cocinera? Sí. ¡Qué tonterías! ¿Pero qué te hace pensar que yo puedo hacer algo parecido? Las dos notas que encontré en el bolsillo de tu chaqueta. Las dos notas. Tenía miedo que mi amante las encontrara y se las di a Fernando para que me las guardara. Pero si Susi es tu amante, ¿por qué tenías miedo de que te las encontrara? He dicho y he querido decir mi amante. ¡Ah! ¡Entendido! ¿Tu amante? Sí, sí. ¿Querrás decir cuando la cocinera se hacía pasar por tu amante? Naturalmente. ¡Ah, bueno, entonces está todo arreglado! Sí, pero... ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué estaban las notas en el bolsillo de la chaqueta de Fernando? Pues porque le había prometido un regalo a la cocinera por haberse hecho pasar por mi amante y mi sobrina. Y cuando estaba a punto de hacerle un beso, dijo, ¡uy! ¡Qué abrigo tan bonito! ¿Me lo regalas? Y yo he dicho, pues que se lo lleve. A Susana ya le compraré otro el lunes. ¡Ah, muchas gracias! Me parece una solución cara, pero posible. Pues ahora ya sí que se entiende todo. Ah, pues ya está todo arreglado entonces. Pues yo creo que si ya está todo arreglado, nos deberíamos de ir a la cama. Yo ya estoy hecho polvo. Y yo cansadísima. Y yo, gracias por esta espléndida velada. Al final, me alegro de haber venido. ¿De veras? Sí, porque a pesar de todo este follón, seguimos conservando nuestra amistad. Al menos, eso espero. Por supuesto. ¡Naturalmente! Buenas noches, querida. Buenas noches, querida. Buenas noches. ¡Anda! Amor mío. ¿Susi no duerme contigo? No, ¿recuerdas que yo es que tengo muy mal dormido? Sí, lo sabré yo. Digo, recuerdo que lo ha dicho. Además, Susi seguro que prefiere dormir sola. Ah,
sí, mucho mejor sola. Sola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, vaya, vaya. Vaya con el amigo Fran, ¿eh? Ay, el buen amigo Fran. Oye, pero seguro que no te ha gustado un poquito, poquito. A mí me gustan más salvajes. Oye, ¿y tú no mirabas mucho a Susi? Susi, yo. A mí no me gustan tan pánfilas, ¿eh? Después de todo, ha sido una buena idea invitarlos a cenar. Yo también lo creo, ¿eh? La gente que no vive en pareja lleva una vida muy desordenada. Resulta muy turbador para una pareja tan feliz y sencilla como nosotros. Y nosotros ya tenemos todo lo que queremos, ¿eh? Claro, nos tenemos el uno al otro. Ay, ¿por qué no nos vamos a la cama? Vámonos. Oh, sí, pero antes nos vamos a despedir de la cocinera, ¿eh? De acuerdo. Sí, sí. ¿Estabas aquí? Sí, naturalmente, ahí estaba. Ay, yo después de todo lo que ha pasado no quiero ya ver a eso. ¿Para qué? Yo creo que no deberíamos de juntarnos con ellos. No, porque nosotros somos libres, podemos hacer lo que queramos. Claro, ¿y te gustaría compartir...? ¿Taxi? Ay, lo estoy deseando desde que me lo robaste esta tarde en la estación. Además, tengo que compensarte. ¿A mí por qué? Por el maravilloso abrigo de Chanel que me va a comprar el lunes. ¡Tú estás loca! ¡Vamos! ¡Tú estás loca! ¡Estás loca!